están, Valdivianos y Valdivianas? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo número 96 de Miércoles Alegres y Sustentables por la señal 43 de Telsur. Pero recuerden que también estamos por el Facebook de Valdivia TV y por el YouTube de Valdivia TV. Y de hecho, en el YouTube se van a encontrar con la lista de reproducción con todos los capítulos que hemos grabado desde que partió este programa, que busca hacer de los valdivianos y valdivianas personas más ecológicas, más sustentables, mostrar ejemplos, mostrar pymes, mostrar iniciativas, empresas, ONG y fundaciones que están haciendo un cambio por el planeta desde lo local, desde Valdivia, desde nuestra región. Y para comenzar vamos a mencionar por supuesto a nuestro auspiciador, señor director, si puede compartir por favor estos muebles maravillosos de Ecomaderas Río Verde, que funcionan con el reciclaje de plásticos. Como ustedes saben, recolectan plásticos de Puerto Montt, de Valdivia, de Osorno, mediante alianzas estratégicas con el mundo del agro, con viveros, ¿verdad? Con parachoques, incluso los muelen, los convierten en una especie de pellet que luego se convierte en maderas que no se astillan, que no se pudren, que resisten a los hongos, que no se estropean, por lo tanto son ideales para el jardín. Si usted tiene una escuela o un jardín, puede poner esto en el patio para los niños, puede hacer los juegos con esto también, casa en el lago, casa en la playa, campo, lodge, hotel, lo que sea. Estas Ecomaderas Río Verde son maravillosas, tienen más de 12 años de experiencia en reciclaje y fabricación de maderas plásticas, fomentando la economía circular desde la región de los ríos. Así que recuerden que pueden llevar sus envases de champú, de cloro, de zip, los tuppers, las casatas de helado, todo lo que es plástico rígido, al Parque Harnecker, porque ahí donde están las oficinas de Medio Ambiente Municipal está la saca de Ecomaderas Río Verde. Usted mete ahí su tupper guacho, su tapa guacha del tupper también, y todo esto se muele y se convierte en madera plástica que puede usted ver en lugares como el Paseo Libertad, donde están estas ecomaderas que son perfectas para el clima lluvioso valdiviano. Así que recuérdenlo, Ecomaderas Río Verde auspiciando un nuevo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables. Este mes es el mes de las agrupaciones animalistas, el mes de las rescatistas también, porque se viene una gran campaña que unirá a todo Valdivia en torno a una causa común. Se viene una gran campaña donde vamos a estar colaborando a las agrupaciones animalistas y a las rescatistas independientes. Por lo tanto, en cada uno de los capítulos de este mes vamos a estar invitando a los distintos participantes de esta gran campaña. El miércoles pasado estuvimos con SOS Animal Valdivia y hoy es el turno de Uplani, Unidos por los Animales. Así que tenemos acá a Macarena Silva, fundadora de Uplani, y a la doctora Andrea Portillo, médico veterinario, que nos van a estar explicando qué es Uplani, cuándo nació, cómo tú puedes ayudarles, tú que amas a los animales y que quieres colaborar, tú que tienes buen sueldo y no tienes hijos, puedes colaborar también con Uplani como padrino, madrina, mensual o esporádicamente. Así que bienvenidas, Maca y doctora Andrea. Cuéntenos primero cómo parte Uplani, cómo se origina esta hermosa fundación. Ya, buenos días, gracias por la invitación, Francisca. Bueno, para contextualizar un poquito y no extenderme tanto, Fundación Uplani se origina de una necesidad que fue llegar a aquellos animales que otras agrupaciones o rescatistas no podían acceder porque tenían problemas de comportamiento, asilvestramiento. Entonces nosotros empezamos a formar un grupo que se especialice en capturar perros y gatos de difícil manejo. Y empezamos a originar proyectos, nos capacitamos, adquirimos instrumentos como jaulas, cerbatanas, y empezamos a llegar a estos animales que hasta hace unos años no se podía acceder. Y eso, empezamos ahí de a poco y fuimos creciendo poco a poco. Ya después nos constituimos como fundación, ganamos proyectos y seguimos en eso. Hemos intervenido bajo un método que se llama TNR, que es capturar a estos animales, esterilizarlos, después nosotros nos hacemos cargo del postoperatorio y después los retornamos y hacemos un seguimiento en el tiempo de los individuos para ver cómo mejora la calidad de vida de ellos, de la gente que convive con ellos. Y bueno, eso muy a grandes rasgos. ¿Y todo esto, Maca, por qué época? ¿2020? Sí, el 2020 nos constituimos formalmente, pero ya estábamos desarrollando proyectos desde el año 2019, siendo partes de otros grupos, digamos. Ahí formamos como un grupo especializado, donde se unieron veterinarios, como la doctora Andrea, y de ahí nos hemos estado como 100% en eso. Y hemos adjudicado algunos fondos importantes y llevado atención veterinaria a lugares igual de difícil acceso, bajo la misma metodología, siempre con el enfoque de que sabemos que en todos lados hay perros o gatos que no se pueden manipular.
Qué excelente. Entonces, ¿cómo Euplani desde el 2020 está tratando de impactar positivamente con las colonias de animales que están sueltos, los perros que uno llama perros vagos, ¿verdad? Ellos se encargan de tomarlos, esterilizarlos, cuidarlos postoperatoriamente y luego soltarlos, ¿verdad? E incluso a veces también buscarle la posibilidad de adopción. Cuéntenos de eso también, cómo se unen mediante alianzas estratégicas con otras fundaciones o agrupaciones para encontrar a veces adopción para estos perritos o gatitos. Sí, bueno, como mencioné, nuestro enfoque es el control reproductivo. Por lo tanto, no contamos como con el espacio para llevarnos a todos los animales que intervenimos. Muchas veces la gente puede decir, ah, pero ¿por qué no se los llevan? No es posible, porque bajo esta metodología llevamos más de 850 animales intervenidos. Y tener un lugar para poder ayudar a todos es imposible, menos reubicarlos, porque por problemas de comportamiento ya es un poco complejo. Nosotros podemos reubicar a animales bajo ciertos criterios. El primero es la edad. ¿Y cuánto tiempo necesitaríamos para socializarlo? Si son chiquititos, de menos de 2 meses ya se puede, pero de ahí un poco más grande se pone complejo, sobre todo porque para los hogares temporales es complejo. Esos son como los criterios más que nada de la edad y el estado en el que se encuentre. Pues ya si está en mal estado de salud, depende, se evalúa con veterinario, si es que se puede retornar o no, pero siempre todo bajo... digamos, un acuerdo y evaluación entre nosotros y el veterinario y los hogares temporales o las alianzas que logremos con otros grupos. Respecto a hogares temporales, por ejemplo, Maca, cuando toman un perrito de la calle y lo operan, ¿dónde pasa el tiempo después? ¿Tienen socios de ustedes, voluntarios, que lo reciben en sus casas o buscan por internet quien lo pueda acoger? ¿Cómo funciona eso? Sí, tenemos hogares temporales estables. Mi casa es uno de los hogares temporales transitorio, digamos, solamente el postoperatorio. Y bueno, pasan 24 horas y después lo retornamos. Vamos evaluando que esté todo bien, que esté comiendo, cosas básicas. Y después retornan al lugar donde fueron capturados, en el mismo horario, para Perfecto. Que no se desoriente. Pues andan perdidos los perritos. Entonces, ustedes que nos ven, por ejemplo, este capítulo, que están viendo este capítulo y siempre piensan, tanto perro callejero que hay en Valdivia, ¿cómo nadie se hace cargo? Esa es una frase valdivianísima, ¿verdad?, que se escucha siempre. ¿Cómo nadie se hace cargo? Bueno, Euplani se hace cargo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de estos perritos y gatos que andan sueltos, de esterilizarlos para que no aumente la cantidad de perros y gatos vagos de Valdivia. Doctora Andrea Portillo, usted es médica veterinaria, cuéntenos cómo se financia. La Maca nos dice que llevan más de 850 animales intervenidos, así que es una labor gigante en todo este tiempo de 2020, 2019, pero doctora, ¿cómo se financia Euplani? ¿Cómo logran pagar todas estas operaciones? Sí, mira, es importantísimo, yo me quedo también con la boca abierta, todo el trabajo que ha hecho toda la fundación, todo el equipo realmente, tratando de resolver un problema que tenemos en Valdivia y en todo Chile, que es la sobrepoblación de animales. Así que realmente cuando conocí a Fundación Euplani como médico veterinario me sentí sumamente complacida de poder colaborar y participar en las esterilizaciones, que es la única técnica que realmente tenemos y contamos para reducir esta sobrepoblación, pero igual necesitamos de todos. Euplani se financia a través de proyectos que han sido proyectos municipales y proyectos de qué otro tipo? La Subdere. De la Subdere. Siempre estamos como atentas a toda forma de proyectos para poder sustentar esto. Y eventualmente también hacemos campañas o jornadas a bajo costo, porque todo tiene un costo, quisiéramos como darlo gratuito, ¿cierto? Pero de alguna manera los insumos, los fármacos, el traslado. Hace poco tuvimos una pequeña gira a San José de la Mariquina, Mississippi, que nos contactaron de unos perritos de la calle, y todo esto requiere un costo, pero tratamos de hacerlo lo mínimo posible, porque la técnica quirúrgica también permite que sea económica, segura, Y se pueda hacer en cualquier lugar. ¿Y cómo puede la gente que es animalista? En Valdivia tenemos mucha gente muy amante de los animales, pero lamentablemente mucha gente se queda en el amor abstracto al animal. ¿Cómo pueden las personas animalistas concretar su ayuda, su colaboración a Euplani? ¿Cómo pueden aportar? Sí, pienso que tienen que ubicarnos a través de la página de Facebook o en la web, en Instagram, y nos contactan, nos cuentan su problema, porque siempre va a haber alguna manera de solucionarlo. Realmente si la persona detecta que hay perros cerca de su casa, esa persona tiene de alguna manera que hacerse responsable de algo, llevarlo
o contactarnos o hacerse cargo del posoperatorio o darle o darlo en adopción. Pero algo tiene que poner esa persona, así como nosotros movernos para conseguir fondos y poder llegar, capturar y esterilizar. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver el Instagram de Uplani mientras seguimos conversando para que las personas que están interesadas en colaborar puedan ver que pueden colaborar mensualmente también, pueden colaborar esporádicamente con la causa Uplani. Ahí tenemos entonces el Instagram, ¿verdad? Donde salen como tres primeras imágenes los proyectos en los cuales ustedes están involucradas, que tienen que ver con fondos concursables, ¿cierto? Esto es un proyecto. ¿Qué lograron con quién? Cuéntanos un poquito de esto, Maca. ¿Qué proyecto es este? Es un fondo de la Subdere, por un programa que tienen, que se originó por la ley 21.020, que se llama Mascota Protegida. Ellos de forma anual favorecen a fundaciones a lo largo de todo el país. Bueno, igual es como una competencia entre todos nosotros que queremos hacer cosas. Pero se entrega financiamiento directo y tenemos hasta 6 meses para ejecutar proyectos donde nosotros elegimos quiénes son los beneficiarios, hasta dónde llegamos. Eso principalmente. ¿Esto está actualmente en ejecución? Vigente. Sí, estamos ahora trabajando en Isla del Rey. Este está en ejecución, sí. Y abarca Isla del Rey, Mancera y el borde costero. Sí. Ay, sí, sabes que es súper bonito hacer estos proyectos. Nos emocionan mucho no solo recorrer nuestra región, que es tan hermosa, sino también llevar la atención veterinaria, esterilizaciones a lugares donde quizás no hay un veterinario, uh-huh, y son perritos y gatos que nunca han tenido una atención. Sí, eso les quería preguntar, porque una de las cosas que ustedes hacen es llegar a lugares donde nadie llega, ¿verdad? Llevar atención primaria a sectores de difícil acceso, facilitando la medicina veterinaria. Así es. ¿Cómo lo hacen, doctora? ¿Llevan la clínica móvil, van con la veterinaria municipal o vas tú en tu auto con tu maletita y tus cosas y tu gasa? Mira, es súper emocionante. ¿Cómo es? Bueno, la Fundación Uplani tiene todos los insumos y fármacos. Realmente nosotros nos ponemos de acuerdo unos días antes y ese día nos levantamos muy temprano, tomamos café, nos preparamos. Realmente todos disfrutamos esta tarea porque sabemos que tenemos un trabajo en común y un objetivo que nos gusta, porque realmente amamos a los animales y lo que más queremos ese día es dedicarnos a ellos. Mira, en este caso de Isla del Rey, uno llega, toma la barcaza, todo requiere una organización que Macarena es la cabeza realmente de esto, y cuando llegamos a la sede, generalmente de junta de vecinos, tenemos todo. Así que se arma, los perritos ya están esperando, los gatos, o incluso hay que ir a hacer las capturas, y los médicos veterinarios con algunos voluntarios estamos ahí listos para recibir y operamos. A veces, porque son solo esterilizaciones y castraciones, pero a veces hay algunas patologías que tenemos que revisar y quedamos siempre con un contacto tanto del médico veterinario, en este caso mío, o de Macarena, si hay alguna dificultad en el posoperatorio, pero la mayoría de veces no la hay. Y todo esto con el auspicio de los fondos que Subdere entrega en este caso, porque es un fondo concursable, pero también hay fondos municipales, los FNDR también, o los proyectos del gobierno regional. Uh-huh. Con ese dinero ustedes pueden comprar los insumos y están constantemente trabajando. Tú nombras, doctora, a la Junta de Vecinos X. Entonces, sí, una Junta de Vecinos a través del Instagram Maca, uh-huh, puede contactarlos para que vayan a su barrio a hacer estos operativos. Sí, de hecho, el proyecto anterior, que fue un fondo municipal, igual se originó con la Junta de Vecinos, porque los adultos mayor, si bien existe la clínica municipal, no tienen transporte ni caniles ni nada para moverse a otro sitio y son abuelitos de bastante edad. Entonces, ¿qué hicimos? Ya nos pusimos de acuerdo, creamos un proyecto para beneficiar específicamente un sector, que fue Inés de Suárez, y a los mayores de 60 años. Así. Sabes, ese proyecto de los adultos mayores me emociona mucho porque realmente se les dio una capacitación sobre la tenencia responsable, los cuidados de la mascota, y daba gusto ver a las personas mayores con sus perritos y nos contaba cada uno su historia y decía, este es mi compañero, lo quiero ver sano. Y hay tanta necesidad porque realmente ellos después preguntaban, ¿y a dónde puedo llevar para continuar con la vacunación? Y por eso surgió como otros proyectos que ya Macarena nos va a contar. Ahí tenemos la imagen, ¿cierto, sí, doctora? Lo que usted nos comenta, sí, adultos mayores, miren qué linda, sí, la abuelita ahí con gatito. Entonces son muy agradecidos de que, sí, uno llegue, ¿verdad?, a capacitarlos, a enseñarles.
Y Macarena, me gustaría preguntarte por campañas también de vacunación, desparasitación, esterilización, castración. Ustedes, aparte de esterilizar y castrar, también van vacunando y desparasitando, ¿cierto? En sí. Estos operativos que realizan. Depende el proyecto. Por ejemplo, el de Subdere no permite mezclar líneas entre atención veterinaria como desparasitación y eso con la esterilización. Entonces, es uno u otro. Pero nosotros siempre tenemos la opción de hacer operativos a bajo costo. Entonces podemos reunir a personas interesadas, puede ser una junta de vecinos, una población en general, un grupo animalista, lo que sea, y nosotros tratamos de entregar lo que ellos necesiten a un precio accesible, que ellos puedan pagar y que nosotros podamos solventar los gastos básicos, incluyendo la compra de insumos, el traslado, lo que se necesite, dependiendo del contexto de cada caso. Perfecto, un beneficio totalmente para la Junta de Vecinos o la agrupación que los contacte. Cuénteme un poco respecto al rescate de animales que están abandonados o maltratados. Tengo entendido que también ha ocurrido que ha llegado usted gente contando sobre maltratos y ustedes han podido ahí intervenir. ¿Cómo funciona esto? Sí, el último caso, bueno, hay varios, pero para no extenderme, el último caso fue de unos gatos que fueron rescatados por un... Se hacen como estos nexos, ¿cierto? Como alianzas y así, del hospital se derivó un caso social. Nosotros llegamos y vimos a gatos encerrados como en un baño que vivían. Pensamos que eran ciegos porque no tenían luz, nada. Estaban ahí entre medio de sus heces. ¿En un baño encerrados? Sí, no tenían ventana, nada. Entonces fue un caso que nos tocó bastante y nosotros no hacemos realmente rescate ni nada de eso. Pero en esas circunstancias donde todos estaban reproduciéndose unos con otros y tuvimos que sacar a los más pequeños, reubicarlos. Y contamos con el apoyo de Casa La Quiltra. No sé si ha venido al programa. Ellos nos apoyaron bastante. Nosotros tomamos a 8 gatos aproximadamente y los llevamos, estaban todos en muy mal estado, con miedo terrible, costó un montón, no sabían usar arenero, nada. La entonces, persona que los tenía en ese baño tenía problemas. Entonces era un caso social que nos derivó, digamos, al hospital, nos pidió como colaboración. En el caso cuando las personas tienen alguna patología o trastorno, ¿no se toman medidas legales contra la persona? Es que eso le correspondía al hospital. Nosotros tratamos de hacer lo que podíamos con los gatos, en conjunto con el refugio de animales que hay en Valdivia. ¿Y se resiste ahí la persona a que se los lleven a veces? Algunas veces sí, pero nosotros hemos logrado satisfactoriamente sacar y reubicar a los que hemos podido. Seca, Maca, te pasaste. O sea, qué labor. Y pongámonos en el ejemplo que una persona ahora que está viendo el programa, justo resulta que su vecino tiene a un perrito atrapado, amarrado con un cordel, con su caquita y sin comida y muy flaquito. ¿Puede acudir a Uplani o es preferible que acuda a otras instancias? En Valdivia nosotros no sabemos, yo desconozco si es que existe alguna organización o fundación de abogados que pueda prestar, porque sé que en otras regiones las hay, pero sí podemos orientar respecto a todo el tema de denuncia, querella, lo que necesiten. Y si es que necesita apoyo legal, nosotros igual se lo podemos prestar a través de una abogada que se llama Alma Sánchez, que es la con la que estamos llevando la querella por el caso de Caballita Viejita. Perfecto. Orientarlo de mejor forma. Entonces, también nuestra personalidad jurídica siempre está disponible para iniciar casos legales. Por si es necesario. Por si es necesario. Entonces, ya saben, no solo van a terreno a esterilizar, vacunar y desparasitar, sino que prestan su apoyo legal también para la logística. Señor director, ¿podemos ver la página web de Uplani, por favor, mientras conversamos sobre los proyectos que se vienen a mediano y largo plazo con esta agrupación, fundación, ¿verdad?, de Unidos por los Animales? Ahí está esa página hermosa. ¿Quién será el webmaster de esa página tan bonita? ¿Qué tal? Lento ahí, ¿eh? Pueden donar, ahí tienen un botón, por ejemplo, para donar. Pueden revisar la parte de adopciones, de perros comunitarios, novedades, la historia de Uplani, por supuesto, con unas fotos preciosas. Y mientras recorremos la página web de Uplani, donde salen los objetivos y toda la visión y misión de la fundación, cuéntanos, chicas, cuáles son las proyecciones a mediano y largo plazo que tiene Uplani, cuáles son los proyectos que se vienen, qué está trabajando ahí la cabecita de la Maca. Yo voy a decir un poquito y después la doctora continúa. Pero no cuente tanto porque se yetan, dicen. Cuando uno cuenta mucho. Ya, no tanto. Bueno, no, nosotros a través del tiempo que llevamos trabajando hemos tenido algunas dificultades, sobre todo para los posoperatorios. Necesitamos espacio o de repente horarios. Hay animales que es difícil encontrarlos, tenemos que viajar a la costa, por ejemplo, no lo encontramos, perdemos la hora donde la teníamos agendada, digamos.
Entonces necesitamos un espacio que nos permita ser mucho más autónomos de lo que ya somos, que podamos entrar, salir, hospitalizar, tener un manejo total de nuestro recurso. Retener al perrito, claro, para que no se escape, para atenderlo. Exacto, y también nos ha pasado que en algunas colonias hemos visto gatos con patologías extrañas, como con las manos muy hinchadas. Entonces esos animales no pueden ser intervenidos rápidamente, hay que hacer una serie de exámenes antes de intervenir. También después, si es que lo llegamos a operar y sobrevive, el tema del postoperatorio igual requiere más tiempo y nosotros no contamos con un lugar, idóneo para realizar eso. Por lo tanto, empezamos a trabajar internamente con recursos propios, no donaciones, nosotros mismos, por un sueño, que es tener nuestra propia clínica veterinaria que tenga un enfoque circular, un enfoque social, donde nosotros podamos rescatar a nuestros animales, hacer todos nuestros operativos ahí. Y eso, no sé si la doctora quiere decir. Doctora, ¿este sueño en qué etapa está? ¿Están consiguiendo los fondos para construirla? ¿Tienen el terreno? ¿Hay una casa que van a usar? ¿En qué está? Oigan, este proyecto es maravilloso. Realmente hemos estado apoyando mucho a Macarena porque son proyectos propios, son proyectos personales. Así que valentito, pero con unas ideas y con unas ganas increíbles de que funcione. Actualmente está todavía en construcción, está más o menos como a la mitad, porque se están generando los fondos privados para poder continuar. Pero esperamos, ojalá, yo pienso que a fin de año quizás. Sí, inaugurar. Sí, que es una clínica veterinaria social, entre comillas, donde se pueda brindar toda la atención, sobre todo de calidad, desde consultas, vacunaciones, esterilizaciones, cirugías en general, laboratorios, imágenes. Es un sueño bastante grande y realmente estamos apoyando mucho a la fundación para que se cumpla, porque yo creo que todos lo necesitamos. Las comunidades necesitan un lugar a donde puedan acudir y brindar este servicio. ¿Y esta clínica de Uplaní cuenta con fondos concursables que adquirieron para construirla, o es cómo lo están construyendo? Ahora solo con financiamiento personal, de nosotros, préstamos que nos hemos hecho entre nosotros por mismos. Préstamos. De nosotros mismos. Pero como de créditos bancarios estamos hablando. Sí, ya, perfecto. Sí. No hemos obtenido ningún financiamiento porque las líneas o las bases de los proyectos son súper rígidas. Entonces, ¿ninguno abarca clínica? No, ninguno. Yeah. Entonces, lo que podríamos sí después es subsidiar atenciones veterinarias dentro ya de nuestra clínica, contando con el espacio, pero para formalizar así, como terminar la construcción y todo, no hemos tenido. Pero ¿y los empresarios locales valdivianos, ustedes han ido a tocar puertas a empresarios? Como que, por ejemplo, los dueños de importantes empresas sean padrinos del proyecto y pasen dinero para construirlo. Hasta ahora, la verdad, no. Es que ¿pero les han dicho que no o no han ido? No he ido. ¿Y les tinca eso? Nos gustaría, pero... Ya, entonces, hagamos el llamado inmediatamente. Señor dueño de... Inserta aquí una empresa importante valdiviana. Señor dueño del supermercado. Inserta aquí un supermercado importante. Con una X cantidad mensual que usted aporte a Uplani, va a ser parte de la clínica de rehabilitación de esterilización más importante de Valdivia. Entonces es un sueño ambicioso pero súper lograble. A usted, señor dueño de, no le va a doler nada auspiciar con X dinero mensual a Uplani, así que póngase la mano en el corazón y en el bolsillo, especialmente los empresarios valdivianos y empresarias valdivianas que sienten amor por los animales. Sí, porque mira, al final las donaciones pueden ser para X cantidad de animales que cubran una semana o un mes. También nosotros tenemos algunos proyectos privados, porque algunas empresas nos hacen un llamado, tienen gatos dentro de alguna bodega o de alguna fábrica o empresa o perros, y también podemos hacer un proyecto bien bonito, lo hemos trabajado ya con algunos, de esterilizar, capturar, vacunar y dejar como el negocio o la empresa con los animales perfectos en su estado sanitario y cumpliendo con la ley. Perfecto. Eso, así que eso mejor también. ¿Qué es cosa importante? Más práctica. Maca y doctora, contémosle a la gente la gran campaña que se viene, donde está Uplani como parte de los beneficiarios o beneficiados. Se acerca una campaña súper importante, Maca. Contémosle a todos los que están viendo este programa a través de la señal 43 de Tersur o en el Facebook de Valdivia TV o en el YouTube también. ¿Qué gran campaña se viene que va a ayudar a Uplani? ¿Hasta que, o cuánto puedo contar? Spoilea nomás, menos la fecha. Bueno, nosotros somos parte de Animal Fest.
un evento, un mega evento del sur de Chile que busca recaudar recursos para financiar distintos proyectos como el nuestro y de otras organizaciones que tienen otro enfoque. La idea es que sea un festival, es un evento caritativo, pero también que tiene mucha alegría de por medio, donde todos vamos a compartir. Bueno, no sé qué tanto puedo decir, pero van a haber muchos stands, va a ser un festival grande donde todos vamos a dirigirnos a ese espacio para poder cooperar de alguna forma económicamente con las diferentes causas. Bueno, no sé qué más puedo... Va a ser en La Zabal, en el Balcón de La Zabal, va a haber música en vivo, show, baile, animadores, influencers de todos, stands, como dice la Maca, van a estar el gremio de los emprendedores, jóvenes emprendedores. Nos está ayudando Lucio Sangüesa, concejal, la alcaldesa es parte de esto también con la municipalidad, el departamento de medio ambiente, y como dice Maca, vamos a estar colaborando con todo lo que se recolecte a las distintas agrupaciones animalistas, entre ellas por supuesto Uplani, por supuesto SOS Animal Valdivia, que vinieron la semana pasada, y el próximo miércoles va a venir al programa también la Casa Quiltra con Nicolette Sepúlveda y también la señora Valesca de agrupación Amor y Cambios. Entonces, todas las agrupaciones y los rescatistas independientes de Valdivia que están trabajando en el equipo se van a ver beneficiados y beneficiadas con esta causa. Esperamos que las grandes empresas valdivianas, los supermercados, todos se unan y colaboren, porque con todos los millones recolectados, porque somos optimistas que vamos a juntar varios millones, vamos a ayudar a todas estas campañas de esterilización, a la clínica que ustedes van a construir, a las deudas veterinarias que tienen las rescatistas independientes, que son millones, a la deuda de SOS Animal, que son más de 4 o 5 millones de pesos con las veterinarias. Entonces vamos a poder quitarle este peso encima, que es el tema monetario, a todas estas agrupaciones que con tanto amor trabajan día a día. Así es. ¿Qué mensaje le pueden dar a la comunidad para que sean más conscientes con el tema del abandono de animales o con el tema de la reproducción incontrolada de animales? Un mensaje a los que nos están viendo. Bueno, hago un llamado a que las personas se hagan responsables de sus mascotas, que consulten siempre al médico veterinario. Los perros y gatos, machos y hembras, deben de ser castrados, esterilizados, y se puede hacer a partir de los 3 meses de edad. No hay que esperar a que tenga un celo, no necesitan reproducirse, y realmente castrar, esterilizar no solo reduce la sobrepoblación, sino que evita enfermedades, evita marcajes, problemas con los vecinos, se vuelve un tema de impacto ambiental. Así que un llamado a que se acerque a su médico veterinario de cabecera, acuda a la clínica veterinaria municipal, nos llame a nosotros, pero no hay excusa para que no lo realice. No hay excusa, importante lo que dice la doctora Andrea Portillo, no hay excusa. Eso de que a mí nadie me ayuda, que nunca me responde la veterinaria municipal, no. Sí, es verdad, es complicado lograr un cupo en la veterinaria municipal, pero está Uplani también colaborando, y hay que tener paciencia, porque en Valdivia sí hay colaboración, solo que hay que tener paciencia y hacerlo por los conductos adecuados. Manca. Siempre colaboren, uno siempre puede prestar un techito o apadrinar una colonia, y si no tienen los recursos nos pueden escribir a nosotros, podemos siempre organizar, gestionar algo. También nosotros tenemos cupo gratuito en la clínica municipal que podemos facilitar a diferentes casos. Siempre vamos a apoyar a adulto mayor, a personas, digamos, que están en situaciones vulnerables, personas en situación de calle, y eso, todos podemos colaborar un poquito, aunque sea pidiendo ayuda. Sí, así que atentos y atentas a las redes sociales de Uplani, porque a veces ustedes se van a encontrar con adopciones como el catálogo de gatitos hermosos que tienen en la página web, por ejemplo, donde pueden ustedes adoptar. Y también dice, ¿me ayudas con mi tratamiento? Algunas publicaciones, ¿me ayudas con mi tratamiento? Son algunos perritos y gatitos que están en pleno tratamiento. O a veces dice, faltan 75 mil pesos para cubrir el tratamiento de tal perrito. No cuesta nada ahorrar entre algunos parientes, algunos amigos, un compañero de curso, un curso de un colegio, por ejemplo. Puedes juntar los 75 y darlos a Uplani para colaborar. Exacto. Y a veces dice, necesitamos alimento urgente, y sale la publicación. Entonces usted se organiza, junta el alimento y lo entrega a Uplani. Vamos terminando entonces este capítulo número 96, se acerca el capítulo número 100, donde vamos a estar con un personaje muy importante para la región, y queremos agradecer a Macarena Silva, fundadora de esta fundación maravillosa que es Uplani, Unidos por los Animales, y a la doctora Andrea Portillo, médico veterinario. Muchísimas gracias por todo el amor que ponen en esta obra, porque todo se mueve con amor. Luego vienen las lucas, pero el amor, claro, es lo más importante, así que muchas gracias
a la Maca y a la doctora Andrea gracias, por venir hoy día y seguir adelante, aunque cueste, aunque a veces se desfallezca, aunque a veces uno llore de impotencia porque nadie te ayuda, pero va a llegar la ayuda, va a llegar el apoyo. Yo sé que la gente en Valdivia se va a poner las manos en el bolsillo y el corazón para colaborar con la causa. Así que gracias por su tiempo gracias y por su trabajo infinito, porque es un esfuerzo infinito. Nos vemos el próximo miércoles con la Casa Kiltra y la Nicolette, que nos va a contar sobre cómo esta casa refugio ayuda a los animales. Nos vemos en el capítulo número 97 el próximo miércoles. Adiós.